nosotros no entendemos por qué esta posición, al menos que el gobierno no quiera tener partido político y hacerle cada día más fácil el proceso a una continuidad de un partido único nacional, que no lo han podido lograr a través de las urnas y lo quieren hacer y lograrlo a través de la vía del CNE o de la vía de los poderes. A mí me gustaría ver otra vez a un personaje como Delgado Chapellín al frente de un Consejo Nacional Electoral. Una institución que sea autónoma, con poder, que no sea ningún apéndice del partido, de un partido de gobierno, mucho menos del gobierno. Ese es el CNE, que sea una impulsora de partido y formadora de partidos, porque la democracia la base de la democracia son los partidos políticos.